los enunciados, o sea, no hace falta copiarlo todo, pero sí, si pone de dónde proceden los productos que compras a en la tienda, pues en vez de poner Etiopía, Tanzania, no sé qué, ponemos los productos que compras a en la tienda proceden de, para que cuando lo leamos sepamos esos países de que estamos hablando. Si ponéis un porcentaje de población que trabaja en tal, ponéis lo que es, pero no. Y me ha parecido bastante curioso. Vale. ¿Y los demás? ¿Alguien más quiere decir algo del COVID? Quitaros el tiempo. ¿Eh? Andrés. A mí el COVID me parece una reflexión sobre las empresas, sobre el gasto de las empresas multimillonarias, las cuales dependen de sus productos a precios distorsionados para ganar y vender su beneficio, y a pesar de tener suficiente y la suficiente de sobra, no compartir ese beneficio por el más que sobre que falte. Pero a pesar de eso, nunca siempre falta y nunca sobra para siempre falta y nunca sobra para lo que vendría siendo las personas con menos recursos, y siempre sobra y nunca falta en los casos de las multimillonarias empresas que mueven los hilos de lo que vendría siendo el actual comercio. Entonces yo pienso que para un mundo más próspero y mejor, tener una economía fuerte y resistente, por ejemplo, repartir entre las grandes empresas, supermercados o los agricultores en grupo, repartir, en total, si fueran como una cuarta parte de las empresas, sería repartir un cuarto para cada uno. En todo caso, haciendo el ejercicio 2, me he dado cuenta de que la familia, su familia gana, reproduce unos 2.500 euros de total de café. Pero espérate, no lo digas porque los demás todavía lo tienen que hacer. Mañana, bueno, cuando lo corrijamos. Pero mañana voy a empezar a corregir esos ejercicios, por lo cual Andrés va a acabar de explicar eso que quiere. Escuchar. Y el viernes os voy a traer una pequeña pruebecita con preguntas tipo test sobre el COVID. ¿Vale? Entonces lo digo para que os repaséis bien el cómic en casa, lo leáis despacio, bien, porque os voy a hacer una serie de preguntas sobre el cómic, porque quiero ver si verdaderamente habéis entendido y lo habéis leído con detalle. Lo vamos a hacer en 5 minutos esa prueba. Así que para el viernes, una prueba, control de 5 minutos. A ver, ¿no hemos terminado? ¿Por qué recoger?
Entonces, el viernes, digo para que lo podáis apuntar, una prueba de 5 minutos, control, que va a ir con su nota, sobre el cómic y el ejercicio del 1 al 3 hecho. ¿Vale? Venga, duda, Rodrigo. Control, va a contar como un examen normal. Bueno, como una nota de tantas notas, como un examen, como una tarea de casa, como todas las notas que yo voy apuntando de los otros. ¿Vale? Vale, ahora podéis recoger.